Hola, Sergio. Hola. Bueno, estamos en Montevideo en una conferencia, una serie de conferencias sobre datos abiertos y me gustaría que me cuentes qué o cómo ves toda esta movida del Open Data, el e-government y otras cosas relacionadas en México, tu país. Mira, el movimiento de Open Data en México recientemente toma mucha vida, está tomando mucha fuerza. Esto derivado de mucho trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, tanto en la generación de materiales, datasets y la liberación de datos, como también la generación de comunidades y el fortalecimiento de las mismas. Te comento un poco el movimiento de Open Data MX, como nosotros le llamamos. Tiene ya un grupo perfectamente unido que está colaborando entre sí para apoyar y a mejorar la iniciativa de los datos abiertos. Ya tiene un tiempo que se está trabajando con ellos. Hemos realizado varios eventos hackatones de distintos tipos, no solamente con carácter de gobierno, sino con algunas otras temáticas como derechos de la infancia e inclusive recientemente hicimos un hackatón con temas aeroespaciales. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y qué tan consciente de que existe el Open Data está la gente no técnica? El tema de Open Data para las personas no técnicas cada día va entrando, lentamente, pero va entrando al conocimiento general. Debo decirlo, no es sencillo, eso es claro, pero también es cierto que en medida de que las aplicaciones se vuelven mucho más sociables, esto a través del uso de tecnologías como las redes sociales e inclusive la divulgación entre pares, entre personas, ha permitido que las aplicaciones derivadas del Open Data lleguen a impactar de manera más precisa a las personas. Evidentemente no es un conocimiento generalizado que toda la población tenga, pero poco a poco se está logrando tener más divulgación del mismo. Ya, dime, ¿y fuera de lo que es el DF, hay movimientos que trabajan para esto también? Sí, recientemente hemos tenido ya varios. Siempre una manera de empezar el Open Data es a través de generar comunidades que hagan uso de los datos. Y recientemente hemos empezado ya a tener los primeros hackatones cívicos fuera de la Ciudad de México. Tal es el caso de Zapopan en Ciudad Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco. En Jalisco, perdóname. Uh-huh. Y es muy interesante ver cómo es que las comunidades también están ansiosas de empezar a explotar la información. Dentro de próximas semanas estaremos también participando un poco como apoyo y soporte de la comunidad en el Hackathon por Puebla, que esperemos que se realice ya. Y bueno, también hemos tenido ya iniciativas de gobierno para incentivar el uso de los datos dentro de sus comunidades, más allá del tema federal. Ya, y digamos, fuera de lo que es los desarrolladores, fuera de lo que es las organizaciones que propulsan el uso del Open Data, ¿hay sectores de la sociedad civil que ya empiezan a interesarse por esto o gobiernos, ya sea locales o a nivel nacional? Mira, qué interesante pregunta. En México las organizaciones de la sociedad civil poco a poco están interesándose en los datos. Esto derivado de la necesidad también que estas mismas organizaciones tienen de entender ciertas problemáticas y atacarlas de mejor manera. No es fácil definitivamente para una organización actualmente involucrarse de manera absoluta al tema de datos. Por el contrario, ha sido un proceso que también las mismas organizaciones han tenido que recorrer. No ha sido inmediato. Pero cada día son más las organizaciones que están haciendo trabajo de análisis e investigación por medio de datos. Uh-huh. Si somos francos, el uso de información, el uso de datos para las organizaciones les está representando una nueva metodología para investigar y para comprender mejor los fenómenos que ellos mismos trabajan en su día a día, más allá de una investigación como las tradicionales que se venían haciendo. Uh-huh. Bueno, gracias por contarnos sobre México, Sergio. Por nada, muchísimas gracias a todos. Saludos.